Zailburua, Jaun Andreok, Arratzaldeon. Gaur labiren bilera izan dugu eta ondoren hartutako erabakien berri emango dugu. Horrekin batera, pandemiaren lehen urtearen ondorengo hausnarketa bat partekatu dugu. Urte gogorra izan da, zailtasunez eta ostopos betea, hemen eta mundu osoan. Pizkanaka erantzunak adosten eta eskaintzen joan gara. Lan nekeza dugu aurretik, baina egokia iruditu zaigu azken urte honetako balantze orokor bat egitea eta zuekin partekatzea. Azteko, nik esango nuke, labin hartutako erabakiak aurkesterakoan, kontu handiaz aritu izan garela, neurri guztiak hartzeko beti bezala. Egun bizi berri hiru planaren transmisio tentsionatuaren hirugarren mailako agertokian gaude. Azken hilabete honetako bilakaera positiboa nabarmena izan da. Horrela, egun mila biztanleko zeireun da iruro eta zazpi kasuko inzidentzia metatik, gaur berreun da hoeta mar kasu baino gutxia horai aitzigara. Egia da baita ere, beheranzko joera hori moteldu egin dela azken egun hauetan. Bestalde, zioen okupazioak altua izaten jarraitzen du eta hori lehentasunezko arreta faktorea da. bera egin du argi eta garbi, baina etorkizun hurbileko iragarpenean zalantzak dauzkagu oraindik ere. Euskadi se encuentra en el escenario nivel 3 de transmisión tensionada del plan Bisiberry 3. Hemos pasado de una incidencia acumulada de 667 casos por 100.000 habitantes a menos de 230 hoy. La situación ha mejorado claramente, pero la predicción sigue siendo incierta. Cuatro factores inciden en ello. El riesgo de las nuevas variantes del virus, la ralentización de la tendencia descendente, los repuntes en algunos países de nuestro entorno. y el efecto negativo de procesos de desescalada prematura y relajación social. El Plan Visiberri 3 señala que, en procesos de mejoría, las desescaladas deben espaciarse para que la tendencia se consolide. Une kritikoan gaude eta datozen bi edo hiru asteetako bilakaera erabakigarria izango da. Oraindik zuhurtasun osoa mantentzeko unea bizi du. Testu inguru horretan, indarrean dauden neurri murriztaile nagusiak lasaitzeko baldintzak betetzen ez direla uste dugu labiren baitan. Adostu dugu, zuhurrena neurriak luzatzea dela, egoera epidemiologiko egonkorragoa eta ziurtasun handiagoa lortu arte. Batzorde teknikoaren irizpinerekin eta biziberri hiru planaren aurre ikuspenekin bat etorriz, udal perímetro ustea no es todavía el momento de una desescalada, sino de la máxima cautela. Nos encontramos en un momento crítico y la evolución de las próximas semanas será determinante en este contexto hemos considerado que lo prudente es prolongar las medidas hasta encontrarnos en una situación epidemiológica más estable y de mayor certidumbre. de acuerdo con el dictamen de la comisión técnica y las previsiones de visiberry iii hemos decidido dejar sin efecto el cierre perimetral municipal a partir del martes de esta forma, se permite la movilidad sin ningún tipo de limitación dentro de la comunidad autónoma. Con la tasa de incidencia actual y la movilidad intermunicipal que existe de facto, esta medida no resulta necesaria en este momento. El nuevo decreto incorporará ajustes y mejoras puntuales en distintos artículos. Así, por ejemplo, se elimina la referencia a la tasa de incidencia acumulada superior a 500 para determinar restricciones por localidad. Se ha tenido en cuenta que en este momento no hay prácticamente localidades por encima de este registro. Hoy tres localidades en todo Euskadi. Además, incorporamos al decreto una resolución para regular el desarrollo de las ofertas públicas de empleo o las actividades de tiempo libre. El nuevo decreto se publicará el lunes 8 de marzo y entrará en vigor el martes 9 de marzo. tendrá de texto refundido de todas las medidas actualmente en vigor. Esan bezala, dekretuan neurri berriak sartzea erabaki dugu. Horien artean daude lan eskaintza publikoen garapena edo aizialdiko jarduerak errazteko erabakiak. Dekretu berria martxoaren sortzian, astelenean, argitaratuko da, eta martxoaren bederatzean indarrean sartuko da. Bestetik, gaurko bileran urte honetako balantzea partekatu du. Urte bateko borroka izan da, mundu osoan ez ezaguna den egoera berri baten aurrean. Ikuspegi autokritiko eta zintzotik behiratuta, aitortu behar dugu, aurre egin behar izan diegula prestatu gabeko zailtasun eta aurre ikusi ezintasun egoerei. Egoerak larria izaten jarraitzen du, baina ikasitako ikasgaiek eta emandako erantzunek etorkizunari ikuspegi positiboagoa erekin aurre egiteko aukera ematen digute. Etengabeko ostopoak eta zailtasunak izan ditu. Taldean, auzolanean lan eginez gainditu behar izan dugunak. Jarrera horri eutxi behar diogun, hilabete asko baititugu pandemiari eta haren ondorioi erantzuteko. Desde una perspectiva autocrítica y honesta, reconocemos que hemos debido hacer frente a circunstancias de dificultad e imprevisibilidad para las que no estábamos preparados. Ha sido un recorrido con obstáculos y dificultades permanentes que hemos tenido que ir superando trabajando en equipo. Esta es la actitud que debemos mantener porque tenemos muchos meses por delante de respuesta a la pandemia y sus consecuencias. En este recorrido, la prioridad compartida ha sido preservar la salud pública. Los problemas han sido continuos, dada la excepcionalidad de la situación en todo el mundo. En los primeros meses, escasez de EPIs, respiradores, mascarillas y material sanitario. A continuación, necesidad de incrementar la realización de test privados y rastreos, la reorganización hospitalaria para responder a la presión asistencial. También la situación de las residencias o el avance en la estrategia de vacunación. Cada uno de estos problemas ha ido encontrando una solución efectiva en un tiempo razonable. El Departamento de Salud y Osakidexa ha mostrado una gran capacidad de adaptación y capacidad de respuesta con sus propios recursos. En segundo lugar, hemos destacado la ayuda a los sectores más afectados y necesitados. El confinamiento domiciliario estricto y la paralización de todas las actividades en la primera ola tuvo una gran repercusión en la vida personal y emocional, familiar y social, también en la actividad económica y en el empleo. La colaboración institucional y la estabilidad presupuestaria nos han permitido contar con recursos para poner en marcha medidas de apoyo a las personas y familias más necesitadas. En tercer lugar, hemos destacado la importancia de la educación, seriamente afectada por el confinamiento domiciliario, el cierre de los centros y la cancelación de la educación presencial. El reinicio del curso en septiembre estuvo rodeado de una gran incertidumbre. Se ha logrado hasta la fecha garantizar la continuidad de la educación presencial y las aulas abiertas se han mantenido por encima del 98%. Destaca en cuarto lugar la respuesta económica con una visión de futuro. Con esta visión y con el objetivo de la reactivación económica, la transformación del tejido productivo y la generación de oportunidades de empleo, se han aprobado el programa Verpestu de reactivación y empleo o el proyecto de Euskadi Next para optar a los fondos europeos. Estos proyectos cuentan con el respaldo del conjunto institucional de Euskadi. Termino. El balance del camino realizado es positivo porque la gran mayoría de la población entiende, apoya y cumple las medidas adoptadas en cada momento. A pesar de la innegable fatiga pandémica y del shock emocional que vivimos, es encomiable la actitud de rigor y corresponsabilidad que está demostrando la sociedad vasca. Esta es la actitud que queremos agradecer y alentar tras un año de pandemia. es la actitud necesaria para superar esta situación, garantizar la salud pública, reactivar la economía, generar oportunidades de empleo y recuperar el bienestar. En definitiva, preservar la vida y la convivencia, nuestro bien común. Egindako bidearen balantzea positiboa da. Erritar gehienek une bakoitzean hartutako neurriak ulertzen, babesten eta betetzen dituztelako. Etortzekoa da eta eskertzekoa da Euskal gizartearen zorroztasun eta erantzunkidetasun jarrera. Hori da Euskadin eta mundu osoan urtebeteko pandemiaren ostean sustatu nahi dugun jarrera. Hau da behar dugun jarrera pandemia gainditzeko, osasun publikoa bermatzeko, ekonomia suspertzeko, enplegu aukerak sortzeko eta ongizatea berreskuratzeko. Azken batean, bizitza eta bizikidetza zaintzeko eta bermatzeko. Eskerrik asko eta ondoren osasun zelburua eta biok zuen galderei erantzungo diegu alabaldi. Galderaren bat badago, bai, hemendik uh, altzatu eskua mesedez ikusteko bestela nahaztu ingo eta. Eh, comentaban las incertidumbres, eh, las cifraban incluso en cuatro en los factores de, de riesgo de que pueda haber un, un posible repunte. Eh, uno de ellos es la, la poca caída del, de la ocupación hospitalaria que se está produciendo, incluso con algunos repuntes en las últimas jornadas. No sé si esto lo achacan a, a mayor gravedad de los, eh, de los casos positivos que se están dando, aunque sean en menor cantidad en las últimas semanas. Sobre esto le podría responder mejor que yo, desde luego la selburu la consejera, pero no, no creo que es así la interpretación que haya de hacerse, o por lo menos la que nosotros hacemos. Si sí manifestamos nuestra preocupación, además de que seguimos insistiendo en la condolencia manifestada a las familias y allegados de las personas fallecidas, y esta es la primera cuestión que hemos de tener presente siempre. Lo segundo es la preocupación por lo que es la presión asistencial, la presión hospitalaria. Hoy estamos en torno a las 130 camas en UCI, en los hospitales. Aún así, se mantiene ese número en el escenario 3. También en lo que respecta a los indicadores también del de, eh, Plan Bisiberri. Estamos preocupados, pero al mismo tiempo Podemos decir, y hoy también lo constataba la consejera en la reunión del LABI lo que habría supuesto también la reorientación de otro tipo de ocupación de camas UCI, derivando también pacientes UCI y posponiendo también lo que pudieran ser otro tipo de intervenciones en el ámbito de osaquideza, se está retomando. Se está retomando. Eso es algo positivo que indica también lo que es la evolución en positivo también en lo que es la ocupación de camas uci pero en todo caso mantenemos nuestra prevención nuestra cautela hay hay aparcadura de men men vaí men hachéan vigarrena tanti vaí bailan acari yo quería preguntarle primero cuándo se prevé revisar el decreto o estas medidas vistas las medidas que no se han retocado y segundo diciendo que vienen semanas clave para todo esto eh, si se puede vislumbrar ya una en el, un escenario de cierta normalidad en el futuro más cercano lo primero bueno eh, yo creo que es conocido también que al margen de que la reunión como la que hoy ha sido del Consejo Asesor del Labi sea en una determinada fecha hay una comisión técnica científica que se reúne de manera permanente, además de que todos los días estamos analizando los datos y la evolución epidemiológica, la situación y la presión también asistencial. Y en ese sentido, la Comisión Técnica Científica se va a seguir reuniendo en los próximos días, tal y como ha venido haciéndolo hasta ahora. En cualquier caso, el borrador de decreto que hoy hemos sometido a consideración no contempla una fecha límite, pero sí hemos quedado en que... En el plazo de 20 días aproximadamente revisaremos la situación con todos los informes o dictámenes que puedan ser en su caso necesarios por parte de la Comisión Técnica. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, pues no estamos en un tiempo en el que estemos analizando un escenario futuro próximo, cuando menos, de eh, bonanza que nos lleve a una relajación de todas las medidas hasta ahora en vigor. ¿no? No estamos en ese escenario en este momento. Seguimos insistiendo. De los cinco escenarios contemplados en el plan Bisiberry, en el plan Bisiberry 3, estamos en el escenario 3 de transmisión tensionada, lo cual supone que estamos, como los propios números de incidencia acumulada, de, de tasa acumulada, 225 casos eh, hoy, pero ni siquiera estamos cerca de llegar a los 200. El esfuerzo tiene que ser continuado para bajar a los 60. 60 es la cifra que nosotros entendemos como la que indicaría un escenario en el que se permitiera pensar una situación de mayor relajación de las medidas hasta ahora en vigor. Sí, Racha León en Me gustaría saber si han tenido la oportunidad de comparar la evolución en los datos de contagio a partir de esa reapertura de hostelería que en ningún caso compartía el Gobierno vasco y la evolución que se preveía en ese nivel de contagio si no se hubiesen abierto los bares. Bueno, hoy hemos comentado en la reunión del LAVI que hemos mantenido, se ha comentado también que hay un estudio inicial al que está procediendo el Departamento de Salud, y Ciosakieza. Es hasta el momento, eh, interpretando lo que sucede en las capitales y solamente en las capitales de cada uno de los territorios, en las tres capitales, y lo que sí se está comprobando es que el, la tendencia descendente se va viendo más modulada, matizada, más ralentizada, si se quiere desde que se dio a conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no proceder al cierre de los establecimientos hosteleros en aquellos municipios con una tasa de incidencia de superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Y quiero insistir, la hostelería estuvo cerrada en el mes de noviembre hasta principios de diciembre. Posteriormente ha estado abierta y está abierta solamente en los municipios en los que había una incidencia de tasa acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes, una de las medidas, una de las medidas era el cierre de la hostelería. El resto de municipios que no se vieran afectados por esa circunstancia mantenían la hostelería abierta. Bueno, vino el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no es por lo tanto la reapertura en general sino la que afectaba a aquellos municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Y como digo, en el estudio que se está realizando, que en este momento se ha analizado en virtud de lo que pueda ser el indicador mayor que ofrecen las capitales, bueno, hay una constatación de una ralentización en la tendencia descendente una vez de que se ha conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bai. Bai. Bai, a, e, gazteleraz esan bezala, eta uste dut, ona litzatekela, nik uste dut, egun hauetan ari garela, bizi berri iru plana edatzen, e, zabaltzen, jenteak ezagutu dezan. Eta uste dut, komendigarria dela, e, ahal izan ezkero, hanbertan esaten dena irakurtzea. Hanbertan esaten dugulako eta orain arte ere esan egin dugulako, egoerarik eta egokiena, oberena izango litzateke kasurik ez balitz jakina. Baina, hori ezin eskua delarik momentuz, egoer, egoerarik eta egokiena izango litzateke egun mila biztanleko iruruegoi kasutan. Hor, muga horretan ibiltzea. Momentu gaur, berreun dago eta bost kasutan gaude. Beraz, ez gara ez da berreunera iritsi. Eta horrein dikere, alegin guztiak, aleginak eta bi egin behar ditugu, jaisten jarraitzeko. Motel guaz, jaitsira honetan, berantzko honetan. Baina, gure estena eta egokina, iruruei kasurena izango litzateke. Hori izan beharko litzateke, Euskal Gizarte osoaren kompromiso horretan egin beharko genuke guztiok auzolan. Guztiok zorrostasunez bete neurri guztiak ia denon artean lortzen dugun Euskadin metasa metatua izatea 60 kasua, 60 kasutan, 1000 biztan leko 60 kasutan. Noiz izan daiteken hori? Nik ez dauka eta horretaz asmatzerik eta ez dut uste bat ere ona izango litzatekenik guk nik neronek edo guk edo zein ordezkarik aurre ikuspenik egitea. Egin dezagun egin beharreko lana guztiok denok auzolanean arituz eta saiatu gaite zen bizi dugun egoera oraindik eta hobeagoa izan daiten edo izan dadin egunero egunero egunean egun. Bai, besterik. Bai. Bai. Ahí. yo quería preguntarle a la consejera de sí. salud probablemente si eh, bueno si tienen datos actualizados sobre la situación de las nuevas variantes eh, al comienzos de esta semana aparecieron ya casos eh, de la sudafricana y de la brasileña y si puede actualizar esa, esa situación y también la situación de los brotes generados por la británica. Sí, en relación con eh, la cepa británica, nos mantenemos en el entorno de un 50% de los casos de incidencia y en positiva. Esto es, aquella seguimiento que hacemos de muestreo de los casos positivos de Euskadi, un 50% está mostrando ser cepa británica. Seguimos estando en la media de lo que es en el resto de las comunidades, donde varía desde un 20% hasta un 80%. En el caso de la variante brasileña, nos mantenemos con dos casos confirmados, como les informé anteriormente, y en el caso de la variante sudafricana, confirmado solo, tenemos un caso y tenemos otro caso en estudio. En todos ellos lo que sí está muy bien identificado, tanto en los casos de la variante brasileña como de la variante sudafricana, es cuál es el origen de ese contagio y es un contagio que proviene del exterior de la comunidad. Sí, Lenda Cari. No sé si nos podría dar algún detalle de las eh, dos medidas que, aparte del levantamiento de la movilidad en Euskadi, se han adoptado. Eh, una relacionada con el tema de las OPEs y la otra eh, en relación al tiempo libre. ¿Se nos puede sí. concretar exactamente qué es eh, lo que se ha acordado? Bueno, he mencionado esas dos, pero ha habido algunas otras más con matizaciones a lo que es el decreto en vigor que se. También publicará en un texto refundido. Pero en relación a las OPEs es la circunstancia que está viviendo la Administración Pública de tener que convocar ofertas públicas de empleo y de hacerlo con las garantías suficientes y la responsabilidad que las entidades o las instituciones organizadoras deban adoptar de cara al buen desarrollo de la convocatoria de las ofertas públicas de empleo. En relación con el tiempo libre, pues ha sido. Una variedad de cuestiones que hemos planteado, desde lo que pueda ser el número de personas que conforman un grupo también, o de lo que pueda ser incluso la ocupación en tiendas de campaña, en tiendas de campaña que tengan habitaciones o eh, en otro tipo de espacios. Yo creo que eh, más allá de estas explicaciones, lo importante será ya concretarlas en el decreto que se publicará el lunes. Y quería hacerle otra cuestión. Ha dicho que en 20 días tienen previsto sí. revisar estas medidas. ¿Qué le diría a alguien que está pensando ahora mismo en la Semana Santa? Que piense en el verano. Que no se trata de salvar semanas, se trata de salvar vidas. Y que, en principio, yo creo que es una consideración general que hemos podido constatar. A lo largo de este año lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas una fue la de Navidad. Otra fue también la del verano. Yo creo que hemos aprendido de lo que ha sido la excesiva relajación en un proceso de desescalada, lógico también después de un periodo de confinamiento como fue el de marzo a abril, mayo y con un proceso de escalada gradual también hasta el mes de junio, pero luego una relajación en los meses de verano. Esta es una lección aprendida. Y es lo que he pretendido decir también, que a pesar de que estemos en una mejoría de la situación, precisamente las lecciones aprendidas nos llevan a decir que la mejoría tiene que venir acompañada también de un proceso pausado, gradual, de desescalada, de flexibilización. Fíjense que en verano, pues vivíamos como vivíamos. Yo en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, ya planteé la cuestión del toque de queda. En diciembre vivimos también lo relativo al propio mes de diciembre, no solamente al periodo navideño, sino al propio mes de diciembre. Pero en el periodo navideño, y lo que espero también de cara a la Semana Santa, que sea una medida consensuada a nivel de Estado español, sea en el Consejo Interterritorial o sea en el Consejo en la Comisión de Salud Pública, es saber interpretar qué es lo que sucedió en diciembre y particularmente en el periodo navideño. Nosotros éramos más partidarios de, o partidarios de medidas más restrictivas en el periodo navideño. En aras al consenso flexibilizamos nuestra postura. Bueno, esta es una lección aprendida también. Y de cara al futuro próximo, inmediato, si hablamos de la Semana Santa, estamos a menos de un mes de la Semana Santa. Y sigo diciendo, estamos en el escenario 3 de transmisión tensionada, en lo que es el panel de cinco escenarios del plan Bisiberri. Tenemos una presión asistencial, tenemos una situación en la que hoy nos movemos en ese mar de incertidumbres. Antes he manifestado la ralentización de lo que es eh, el descenso de la incidencia o lo que es la incidencia también de las variantes. Que, se están, o que están aflorando y que la consejera ha hecho mención, o la incertidumbre en general que vivimos en el contexto de la Unión Europea. Yo creo que todo esto nos lleva a no pensar en Semana Santa, a pensar en salvar vidas, en hacer lo posible para salvar vidas y en que podamos pensar más a medio plazo. ¿Ahí? Bai, e, nik uste dut urte honetan zehar hainbat ikasitakoak ditugula, ikasgaiak ere izan egin ditugula, eta pentsatu egin behar dugu erlajazio handia edo are abotu egiten denean zer datorren gero, ondoren. Eta momentu batean iaz, iazko udaran. Logikoa bazen bere momentuan ez ezaguna zelako, olako aldan behera edo gain behera, edo beherantzako joera nabarmen bat izan zelarik, edo baita abenduan ere izan zen e, egoera kontutan hartuz, baina gero ondorengoak guak bizi izan egin ditu. Eta momentu honetan, bizi berrik finkatu egiten dituen bostezen atoki horietatik irugarrenean gaude. Transmisio edo elarazteko eh, eh, modu edo denpora tentsionatuan bizi garela. oraindik ere lehen esan dakoa, berreun eta gota boska zutan gaude, egun mila biztan leko. Nik uste dut, gure helburua izan beharko litzatekela eta da bizitza. Bizitza salbatzea eta bizikidetza egoerarik eta onenean bermatu egin alizatea horrek suposatu egiten du aste hilabete bat baino gutxiago falta delarik aste hobe genukela denok erantzukizunez jokatzea eta epe ertain batera behiratu egin alizatea ez baldin bada epe luze batera behiratzea Bai, bai. Sí, yo dos preguntas. He hablado del toque de queda, no sé si cree, sigue creyendo necesario ampliarlo, si lo va a seguir reclamando al Gobierno Central. Y luego una pregunta sobre el decreto que veo que entra en vigor el martes. No sé si tiene que ver con la celebración del 8 de marzo y no sé qué opinión le merece o cómo cree que deberían desarrollarse eh, las reivindicaciones ese día. Bueno, eh, en cuanto a lo que es el horario de toque de queda, yo creo que ha quedado claro también en los planteamientos del propio Gobierno español en relación al escenario del decreto del estado de alarma, un decreto de estado de alarma que está vigente hasta el 9 de mayo y que pese a que hayamos venido planteando la modificación en su caso, pues no ha tenido lugar, no tiene lugar y eh, por lo tanto nosotros seguimos manteniendo que sería eh, conveniente el que las comunidades autónomas, que somos las autoridades delegadas tuviéramos facultad también para limitar lo que puede ir a ser la movilidad nocturna en ese caso. Esto es lo que nos lleva también a la necesidad de eh, analizar con los servicios jurídicos del Gobierno lo que pudiera ser una iniciativa legislativa en su caso, ¿no? no solamente para esta pandemia, sino tomando la experiencia de esta pandemia para situaciones como la que estamos viviendo. Pero esto es en lo que estamos trabajando. Por lo demás, la segunda cuestión que planteaba eh, he olvidado. Si me lo recuerda, por sí, era, favor. era sobre si el decreto entra... Ah, sí, de sí, perdón, el 8 de marzo. Sí. Sin Los datos no me fallan. En las serchanhecheas, en las comisarías, hemos recibido hasta 118 peticiones de concentraciones o manifestaciones de cara al día 8 de marzo. Estamos hablando de un derecho fundamental. Nosotros, como Gobierno, no eh, tenemos ninguna facultad para impedir, para prohibir lo que pueda ser el ejercicio de ese derecho fundamental. Y, en ese sentido, bueno, pues lo que animamos es a que aquella movilización que sea, sea dentro de su propio ámbito municipal, si son 118 como si son muchas más, porque el día, además... Así invita a ello, es el Día Internacional de la Mujer y eh, si se pueden celebrar solamente en el ámbito municipal, mejor que mejor. Por eso planteamos, sí, efectivamente, que el decreto pueda entrar en vigor a las 0 horas del martes 9, porque nos preocupa la movilidad excesiva que pudiera darse o, añadido a la movilidad excesiva, también el agrupamiento excesivo de personas sin guardar las distancias, sin guardar las medidas y creemos que es posible reivindicar o celebrar lo que corresponde al propio día 8 haciéndolo en la medida en que sea que se estime, pero en su ámbito municipal y guardando todas las medidas con todo rigor y corresponsabilidad. Bai, e, momentuz datuen arabera, ertzain etxeetan, egun da ama sortzi e, agerraldi, kale agerraldi, e, bai menak eskatu egin dira. Pentsatzen ari gara, bueno, pentsatzen ari gara, ez, guri ez da bokigu, oinarrizko eskubide bat dena debekatzea, hori ez dagokigu bokigu jaurlagitzari. Beraz, kontutan hartuz gainera, zein garrantzitsua den martxoak sortziaren eguna, bai, pentsatzen dugu, badela posible, bakoitzak edo aldarrik egitea edo ospatzea bere udalerrian bertan. Azken batean, gehiagizko -e mugikortasunak ere badakar lotuta ere gehiagizko -e jendetza, metaketa edo pilaketa. Eta kontuzibili behar gara neurri guztiak betetze aldera uste dugu zentzu horretan posible dela egun hori garatzea, bai aldarrikapenak edo ospakizunak eginez, baina bakoitzak bere udalerrian pentsatzen duen modurik eta egokienean, baina beti ere zuhurtasunez, zuhurtziaz jokatuz eta e, neurri guztiak betez. Bai, Entenderle, Lenakari, que el próximo lunes en el decreto habrá más matices, eh, pero sobre unas cuestiones diferentes a las de las OPES que ha comentado o las sí. del tiempo libre, ¿podría detallarnos en qué sentido pueden ser o, o cuáles van a ser? Pues ahora mismo estoy recordando cuestiones como la referencia a unidades, conviv en, unidades convivientes en lugares de culto o la, eh, el número de seis personas también en grupo en lo que pueda ser actividades también eh, extraescolares o lo que pudiera ser la presencia también de una de un aula en su integridad en museo, en visitas a museos etcétera cuestiones como estas que se verán reflejadas también en el decreto que se publicará el lunes. Bye. Eh, sí, Nagari, eh, has dicho, ha dicho en su discurso que el departamento de Salucios si aquí de hecho tuvo capacidad de respuesta con sus propios recursos. Sí. Eh, también admite que había escasez de EPIs al principio de, sobre todo. Eh, hubo miles, eh, cientos si no miles de donaciones de ciudadanos, empresas, eh, asociaciones, reconoce la ayuda o está de acuerdo en que fueron importantes en en esa primera parte. Y luego quería hacer otra pregunta, que igual va más dirigida a Gotzone. En eh, la reflexión autocrítica, dicen que no estaban preparados. ¿Esa reflexión autocrítica va más allá? Eh, por ejemplo, mm, ¿han establecido o sea, protocolos para que mm, las, los órganos directivos eh, no cometan los errores que cometieron? Si es que los cometieron. Gracias. Es por supuesto que agradezco y alabo lo que es la disposición que en la sociedad hemos encontrado a lo largo de este año para hacer todo tipo de aportaciones, donaciones. Alabo lo que ha sido la capacidad de reorientación de muchas empresas también, de muchas empresas reorientadas a lo que es la producción de material sanitario, también aquí en Euskadi. Esto es lo que de alguna manera refleja ese espíritu de Ausolana. De trabajar en conjunto en pos de un bien común, que es lo que una, otra y otra vez estamos insistiendo. Y es lo que estamos planteando también de cara al futuro, seguir en esta dinámica. Antes yo creo que lo he comentado: eh, no es solamente un trabajo del Gobierno el que haya sido la capacidad de adaptación, sino ha sido un trabajo coral, un trabajo en conjunto de las instituciones. He mencionado a los agentes sociales, he mencionado también a lo que puedan ser otro tipo de entidades, el tercer sector, por ejemplo, tercer sector social, con quienes me reuní también en el primer tiempo de esta pandemia. Por lo tanto, es digno de reconocer, de agradecer y de alabar toda la colaboración de una inmensa mayoría de la sociedad. Esto es lo que he pretendido decir también, de una inmensa mayoría de la sociedad ayudando en lo que en su mano estuviera. Y la segunda cuestión, pues le dejo a la Saiburu si así lo estima pertinente. ¿Eh? No. Como lo venimos diciendo continuadamente, revisamos nuestros protocolos de actuación y también nuestras medidas organizativas de forma conjunta con los responsables y las responsables de todas nuestras organizaciones sanitarias integradas y los dos hospitales de Santa Marina y el hospital eh, también. Entonces, eh, lo que sí decirles es que en esas revisiones, claro que adoptamos medidas para poder corregir errores que se hayan podido producir en los distintos procesos de administración, distribución o incluso de algún cumplimiento de protocolos establecidos. Eso es algo que hacemos habitualmente, pero no solamente en el caso de la vacunación, sino en todos los procesos de osaquidecha. A mí me gustaría insistir en esta cuestión, en el sentido de que ante una situación inimaginable, imprevisible e imprevista, no solamente aquí en Euskadi, sino a nivel mundial, a nivel global, todas y todos hemos tenido que actuar durante mucho tiempo y seguimos actuando en un ejercicio que yo consideraría absolutamente lógico de manera honesta, de ensayo-error, porque es una situación desconocida para todo el mundo. Hemos vivido situaciones en las que se quiere poner en comparación y en contraposición lo que en determinados países se hace con respecto a lo que es la evolución en otros países, etc. Y luego hemos visto con el paso del tiempo que las tornas han cambiado. De esos países que se nos presentaban como referentes, como ejemplos, hemos vuelto a vivir en épocas posteriores a esas referencias que esos países también han tenido sus problemas. Lo cual quiere decir que estamos en un eh, escenario cambiante de manera permanente y que eso exige una capacidad de adaptación. Y creo que en el caso del Departamento de Salud y Osakirita se ha demostrado esa capacidad de adaptación y esto es lo que aplaudo. estaría. Pues si no hay más cuestiones, es que arricasco. Ondo izan.